Hola, un saludo para todos y Un saludo bienvenidos para a todos. FENASCOL y a todas las personas sordas convocadas a ver este espacio. Me presento, mi seña es esta y estoy a cargo de la moderación de este espacio. Esto se propició debido a que FENASCOL, a razón de un video que publicó, ha encontrado muchos comentarios, acuerdos, desacuerdos, desaciertos frente a la postura que se evidenció en el video. Entonces, ahora tenemos a cinco invitados y tenemos en este espacio, a razón del tema que vamos a reflexionar, a debatir, tiene el objetivo de hablar sobre las organizaciones y la participación política, pero organizaciones como asociaciones, federaciones, ¿sí? Vamos a pensarnos en la relación que tienen estos organismos con la participación política, entendiendo que somos ciudadanos, que tenemos derecho al voto y que tenemos la Acta Magna, la Constitución del 91, en donde hablamos de derechos y de participación. Entonces es muy importante reconocer el marco legal y este espacio es propiciado para la construcción, la participación, entendiendo nuestro contexto como ciudadanos, nuestra economía y hemos identificado precisamente estos espacios para hablar sobre derechos, sobre participación política, sobre incidencia. Ahora tenemos cinco invitados. Quiero presentar, vamos con Henry Mejía, representando a FENASCOL. Hola, muy buenas noches para todas y todos los que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias por la invitación y en esta participación en cuanto a las organizaciones y la participación política. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Henry, director de FENASCOL. Vamos con la siguiente persona. Anderson es un líder sordo de Medellín, estudiante de ciencias políticas. Adelante con tu presentación. Muy buenas noches para todas. Qué alegría vernos en este espacio. Esta es la seña con que me identifico en la comunidad sorda, estudiante actualmente de ciencias políticas. Tal vez algunas la conocen con algunas señas distintas. Yo la identifico con esta forma, ahorita con mi avance en el séptimo semestre y pues muy contento de estar en este espacio. Es muy interesante a partir del fenómeno en el que vivimos en la sociedad y bueno, muy dispuesto como a una muy buena conversa esta noche. Gracias. Muchas gracias, Anderson. Ahora continuamos con Mario. Él es comunicador social y hace parte de Pasto. Hola, muy buena noche para todos. Mi nombre es este que ven ustedes abajo en pantalla. Soy periodista y he tenido diferentes inquietudes en relación con la participación y me parece muy interesante este espacio para poder analizar y reflexionar. Vamos a dar espacio a este debate para poder conversar con todas las opiniones y envío un abrazo y un saludo a todo Colombia y por supuesto a FENASCOL. Muchas gracias, Mario, por tu presentación. Ahora vamos con Juan Daniel. Él es un abogado profesional, reside en Pereira. Hola, buenas noches para todos, todas las personas sordas que nos ven en los diferentes lugares del país. Mi seña es esta. Mi nombre es Juan Daniel. Soy profesional en derecho. Estamos esperando la participación de todos ustedes en este debate. Realmente es un espacio muy interesante, muy optimista para poder tener otra visión hacia el futuro de nuestro país y ojalá puedan participar para compartir con nosotros este espacio. Gracias. Muchas gracias, Juan Daniel. Ahora vamos con Omar. Él es estudiante de etnoeducación y pues reside en Bogotá. Adelante, Omar.
Bueno, un gran saludo para todos. Muy buenas noches a todas las personas que nos ven aquí en Colombia. Gracias a FENASCOL por esta invitación. Y bueno, hablar de las organizaciones y su participación política. Estamos en este debate, cómo podemos aprender, cómo podemos generar conocimiento, cómo también se ha transformado este conocimiento. Entonces, es muy interesante este debate. Mucho gusto. Esta es mi seña y soy Omar, como lo pueden ver en pantalla. Soy licenciado en etnoeducación. ¿Y qué es etnoeducación? Les deletreo la palabra etnia. ¿Qué quiere decir? Son los diferentes grupos como indígenas, afro, campesinos, diferentes grupos culturales. Entonces me gradué en esto. Entonces la idea es recoger esta información y pues reflexionar sobre el tema. Entonces, bueno, gracias a los que nos ven. Bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias a los 5 participantes que tenemos aquí. Ahora, en mi rol de moderación, voy a iniciar con las preguntas. Ojalá que sus respuestas sean cortas y claras. Ahora vamos con la primera pregunta. Pueden alzar la mano. Y la pregunta es, ¿las organizaciones pueden participar en política? ¿Es importante esta participación o lo deben hacer como ciudadanos? ¿Qué opinan? Alcen la mano. Bien. Adelante. ¿Anderson? El que quiera empezar. Ok. Bueno. Ciertamente sabemos que como ciudadanos, prácticamente es un tema que probablemente causa mucha confusión y no solamente por ser sordos, creo que para el resto de la sociedad es un tema que es necesario seguir trabajando en pedagogía electoral, en pedagogía acerca del Estado, y es una realidad que históricamente se ha visto marcada a nivel nacional y es por ende que hemos visto el monopolio político acerca de los partidos políticos o incluso las confusiones que hay en relación a la institucionalidad que se plantea desde el Estado hacia la ciudadanía. Debido a esto y a la fuerza que tiene el Estado frente a la institucionalidad, frente al poder que él ejerce, es necesario comprender que es el Estado el que construye, que es el mismo pueblo el que construye esas prácticas organizativas en cuanto a la institucionalidad. Y por ende las organizaciones inician allí también un ejercicio de participación. Evidentemente encontramos muchos afines en cuanto al sector salud, en cuanto al sector social, en cuanto al sector diversas orientaciones sexuales, como es la comunidad LGBTIQ+, y diferentes sectores políticos, económicos, empiezan también a verse identificados en estrategias de participación. Igual también en otros escenarios de investigación ejercen también prácticas y participaciones que van conectándose, identificando ciertas ideologías afines en relación a sus procesos de participación. Y allí muchas determinan su participación, si ser parte o no militar en cualquier proceso político. Es muy delicado las organizaciones que reúnen o convocan o integran diferentes organizaciones en el que reflejan una participación política. Y ahí, pues, frente a la pregunta que hace si sí o no es adecuado, es entender y depender en la realidad del ciudadano cómo está comprendiendo esa sensibilidad en cuanto al Estado tomar sus decisiones y cómo como organización genero yo una imagen hacia mis afiliados, siendo organizaciones o ciudadanos, y que eso pueda generar o también influenciar sus decisiones. Es muy delicado la posición de una organización con relación a la participación. No creo que está poco en aras de prohibirla, va mi comentario, sino más bien cómo se está viendo o percibiendo la imagen desde afuera a partir de ello. Creo que hay que analizar esas perspectivas que son muchas y diversas. Muy bien, muchas gracias Anderson por tu intervención. Para agregar, quisiera preguntarles claramente, ¿las organizaciones pueden participar en política o definitivamente no? ¿Y por qué? Explíquenos desde los argumentos, sí o no, hay dos caminos. Pueden alzar la mano y responder. Adelante, Omar. Bueno,
Están las organizaciones y su participación en política. Entonces, mi respuesta es sí. ¿Por qué? Las organizaciones y las entidades, las instituciones, las asociaciones, las federaciones, en fin, las organizaciones, si no participaran, por ejemplo, organizaciones de sordos no participaran en política, ¿cómo se desarrollan? ¿Cómo sería este proceso? ¿Su desarrollo como ciudadanos cómo sería? ¿Cómo es el tema de participación en derechos? ¿Cómo reciben la información? Es importante que estén unidos a la política. Vemos en la organización del Estado, ¿qué es Estado? O sea, pensamos en este concepto, pero ¿qué es el Estado? ¿Ok? Dentro de un territorio, entre los límites de un territorio, por ejemplo, en Colombia, todos los límites en Colombia, también el cielo y todo lo que rodea, todos los límites en Colombia, el territorio, el campo, los bosques, todo lo que está dentro de los límites de Colombia y las personas que viven en este territorio es el Estado colombiano. Y algunas señas usamos esta, dice Estado de Derechos. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ahí hay leyes, que está en la rama judicial, que está, hay normas, hay leyes que rigen también, que pues, se debe obedecer si no hay consecuencias, códigos, etcétera. Que las personas son responsables y los ciudadanos, para proteger a los ciudadanos que están dentro de este territorio. El Estado de Derecho es esto. El Estado debe tener, cuando se habla del Estado y el Estado social, habla que las personas, que los, el Estado social, que las personas, que los ciudadanos, y las personas que son la población civil, pues tienen cierta exigencia y participación en el Estado. ¿Por qué? Porque pues sabemos, no sé, hay diferentes grupos. Los niños, los jóvenes, las mujeres, las comunidades indígenas, los afros, etcétera. También diversos niveles sociales en los cuales se exigen y el Estado recoge toda esta información y es responsable el Estado, el gobierno. El Estado, el gobierno es responsable, el presidente, de coordinar, de manejar con todos los ministros, con todos los alcaldes, con todos los cargos públicos, que su función depende según la Constitución. Entonces, son los responsables de manejar a las poblaciones. Entonces, es por eso, digamos, hace poco hubo un video que se publicó y hubo una confusión, con el video que se publicó una confusión al respecto. Las organizaciones sí, sí deben participar porque deben dar la información para que el Estado lo sepa. Si no participan, ¿cómo se enteran? Entonces es un tema también para reflexionar, por eso hago esta pregunta. ¿Reflexionar en qué sentido? Ahora, bueno, se hace una confusión, ¿cómo es posible que Penascola haya publicado un video al respecto? Pero un momento. Las personas sordas pueden causar confusión, pero en mi opinión, en temas de elección, de votación, digamos, yo votar por Petro, como por esta persona. Esa es mi decisión. Cada uno tiene, Fico, Rodolfo, Fajardo, cada uno tiene su opinión y es respetable. Hay debates al respecto, pero sin embargo es importante una unidad. Pero entonces les pregunto, ¿cómo, digamos, la WFD, ellos apoyan, digamos, temas de Ucrania? Hay una guerra que se desarrolla en estos momentos con Rusia y la WFD hay un apoyo y las personas sordas de Rusia ven este apoyo a Ucrania y hay qué, o sea, hay diferentes posturas. Hay un apoyo y ese apoyo es participación política de una organización. Entonces, les dejo esto para reflexionar y analizar. Esto también unido, digamos, con la sociedad. Hace un tiempo la sociedad sordos hizo una invitación, el hermano de Petro, lo invitaron a compartir y hubo diferentes posiciones. Son temas respetables. Entonces, pues esa es mi opinión. Muchas gracias, Omar, por esa información. Ahora vamos con Juan Daniel.
Hola, buenas noches nuevamente. Muy agradecido por el espacio. Estoy totalmente de acuerdo con Omar. Su sustento cuando habla de que somos un Estado de derechos, también un Estado social, pero yo quiero hacer claridad en algo y con respecto a organizaciones y a participación. Dentro de las organizaciones encontramos diferentes estructuras, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales y también organizaciones gubernamentales. Encontramos estas dos estructuras. Que cada una puede participar de una forma política o de pronto en procesos políticos que van ligados hacia la legislación y hacia la normativa. Encontramos estas dos estructuras y estas dos ramas, por ejemplo, encontramos, perdón, tres ramas de poder, que son la rama legislativa, la rama judicial y la rama ejecutiva. Cuando hablamos sobre estos temas, yo quiero enfocarme en la rama judicial. Cuando hablamos sobre procesos de competencias y habilidades, qué se prohíbe y qué no dentro de su rol de participación, y si se puede apoyar o no o participar en todo este entorno político, qué enfoque se le está dando, junto a qué sustento, qué código y qué normativa lo rige. La idea es que este tema de participación se maneja sobre todo dentro de un Estado social y se habla de un Estado libre, que dentro de cada organización, por ejemplo, si tenemos una organización social, encontramos de pronto que cuentan con una personería jurídica o de pronto las diferentes asociaciones, los diferentes sindicatos, de pronto si puedan participar de cara a estos procesos frente al gobierno, no lo pueden hacer, pero dentro de su restablecimiento de derechos se puede tener en cuenta si participan o no dentro de este entorno político. Recuerden que la Constitución Política de 1991, en su artículo 90, nos habla de que todos los ciudadanos, todas las personas, podemos y tenemos derecho de participar. Hay que hacer claridad en esto, que todos tenemos el derecho a la participación, pero dentro de las estructuras del poder tenemos que verificar si es organización, si es una empresa, verificar cuáles sí, cuáles no, y enfocarse a qué canal puede orientarse cada una. Tener presente si dentro de su acto administrativo, si dentro de su resolución o decreto pueden hacerlo o no, si aplica para ellos dentro de como ser persona o dentro de su rol como servidor público o trabajador del Estado, qué acciones se pueden tomar y qué acciones no. Por ejemplo, si participa de manera social dentro de un rol neutral, puede participar de pronto en este tipo de situaciones, y ya cuando es si es organización gubernamental o no gubernamental, es importante que se verifique qué normativa se tiene y dentro del país que nos rige. Muchas gracias, Juan Daniel. Perfecto. Vamos con alguien más. Puede ser Mario o puede ser Henry o Anderson. Bueno, voy a mencionar prácticamente lo mismo que mis colegas anteriores han mencionado, tanto desde el enfoque del derecho como las opiniones anteriores. En efecto, el Estado no solamente hace referencia al gobierno, el Estado hace referencia también a la manera en que el gobierno, ¿sí?, se posiciona frente al territorio marítimo, aéreo, etcétera. Y si hay personas u organizaciones que apoyan o están en contra del gobierno, sin importar esto, es importante que el gobierno responda a estas necesidades. Esta es la responsabilidad del gobierno, estar siempre enfocado hacia todos los ciudadanos. Ahora bien, cuando hablamos de organizaciones, ¿sí?, cuando estuve analizando previamente al debate, permítanme, reviso algo aquí. Cuando hablamos de la ley 1475 del año 2011, estamos hablando de que la creación de una organización puede ser creada por una organización o un grupo político, sean liberales, uribistas, conservadores, los diferentes grupos políticos que pueden haber. Hay referencia a ese tipo de organización política. Asimismo, también podemos hablar de movilización política, ¿sí? Cuando estuve revisando esta normatividad y esta información legal, estuve viendo que hay elementos que me parecen importantes resaltar en este momento.
sí, que pueden ser una base teórica y un referente. Básicamente estamos hablando de los acuerdos entre los ciudadanos. Cuando hablamos de estos acuerdos, estamos hablando de que pueden estar de acuerdo los ciudadanos en crear una organización o no, estar a favor o no del gobierno o del Estado. Entonces, una organización... Entonces, cuando hablamos de la pregunta, yo no podría responder a si una organización puede o no puede participar en política. Esto es una decisión independiente que solamente le atañe al interior de esa organización en particular y a los acuerdos que hayan internos sobre apoyar o no apoyar a algún partido o algún grupo político. Esta es una decisión autónoma y esta es una decisión del conjunto de la organización. Ahora bien, quienes están fuera de la organización, así que hagan parte o no hagan parte de ella, por ejemplo, aquellos que hacen parte de la organización y que son miembros de, sí, es importante que puedan plantear estos elementos y ponerse de acuerdo si la organización puede o no participar y apoyar o no distinto espacio político. No estoy hablando de ninguna manera que haya un tipo de prohibición, para nada, sino que simplemente tiene que verse en los estatutos de cada una de las organizaciones. En el caso en que la organización apoye o no apoye, esto dependería, por supuesto, de estos estatutos y de la naturaleza de cada organización. Por ejemplo, si en FENASCOL, cuando revisamos los estatutos de FENASCOL no mencionan nada al respecto, pero ese será otro tema que conversaremos más adelante. Por favor, continuemos. Muchas gracias, Mario. Quiero comentarles que en este momento tenemos 200 personas viendo esta emisión. Entonces, ahora vamos a continuar con Anderson. Gracias, seré breve en mi intervención y espero dar en el blanco con la idea que quiero compartir sobre la pregunta y ser más conciso si es válido su participación o no en la política. Con relación allí a sus estatutos, es muy importante la responsabilidad y los acuerdos en los que se haya llegado en los estatutos, pero tener en cuenta las consecuencias que esto también trae, el hecho de que genere una decisión a favor o en contra de un partido, siendo de la derecha, la izquierda o el centro, en la posición que tome como organización, también eso puede traer consecuencias dentro de sus afiliados en esa toma de partido, decisiones que empieza a generar esa imagen a nivel social. Ahora, en relación a cuando no toma su decisión de tomar una postura pública, sería aún más neutral y podría tener unas mejores relaciones con sus afiliados, con todo el público. Y evidentemente, pues allí con todos los candidatos presidenciales que hay, pues no generaría una influencia a partir si va a favor de Petro o Fico o cualquier otro candidato presidencial o candidata. Allí, en mi respuesta acerca de si sí o no, diría que más bien la organización tendría que tener en cuenta las consecuencias que trae esta decisión. Y ahí creo que sería conciso con lo que quería adicionar. Muchas gracias, Anderson. Ahora vamos con Henry Mejía, director de FENASCOL. Gracias, Cinda. Muy bien, interesante las posturas y las opiniones que han dado. Anteriormente, la pregunta que nos hacías de si las organizaciones de sociedad civil podrían participar en política, sí o no y por qué. Es importante aclarar algo y yo voy a responder que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué doy esa respuesta? Porque desde la Constitución, como lo veníamos mencionando, nos da el derecho. Y es una constitución social de derecho y tenemos que entender también la estructura, y luego hablaremos sobre este tema más a profundidad, sobre la estructura del Estado y sobre lo que menciona la constitución como Estado social de derecho. Entonces, ¿las organizaciones son creadas por quiénes? ¿Por ciudadanos? Todos los ciudadanos pueden crear una organización con un objetivo en común. Y entonces, a partir de ese objetivo, pues también por la solución de una problemática, por la demanda que requiere en ese contexto, pues se crea y se organiza para incidir al gobierno. Porque la estructura del Estado, tal como lo mencionaba anteriormente cada uno de ustedes,
es entender que las organizaciones a veces requieren de poder incidir también en esa toma de decisiones, como anteriormente Omar, creo que lo mencionaba, no era Omar, era de pronto Juan Daniel, se me olvidó, que hablaban de estas tres ramas de poder, la judicial. Y entendemos primero, por ejemplo, el Congreso y el Estado son aquellos quienes hacen el marco normativo o la legislación, y no se crea por sí sola. Es desde el Senado, por ejemplo, la ley 324, ¿quién la creó? De manera autónoma fue decisión y opinión pues de los senadores y del Congreso como tal, que la crearon por sí solo, la aprobaron y dieron la ley 324. No, la ley 324 surge por las organizaciones y la organización mencionada y con nombre directo, FENASCOL, quien la propone y la lleva también allí al Congreso y la deja allí y hace una incidencia. Entonces, nosotros digamos que no tener una postura política es un poco extraño como organizaciones y como mencionaba anteriormente Anderson. Sí y no, depende. Y ya después hablaremos de esto mucho más claro sobre el significado también de ese Estado social de derecho. Algunos ya lo han explicado, pero después lo ahondaremos muchísimo más. Pero la respuesta es sí. Las organizaciones deben participar. Para mí, deben participar para que para poder hacer la incidencia que requiere. Si actúan de manera tan neutral, los procesos no se van a dar y van a afectar también a los ciudadanos. Muchas gracias por este debate, compartir sus opiniones y sus visiones. Ahora vamos con otra pregunta. Sabemos que las organizaciones tienen un movimiento y una incidencia política, pero sabemos que desde lo político hay algunas garantías y beneficios. Es importante pensar por qué se da esto. ¿Algún candidato puede participar? ¿Alguna persona aquí puede alzar la mano y participar? Adelante, Mario. Muy bien. Cuando hablamos de una organización, es muy, muy importante, no sé si ustedes saben y vieron que hace más o menos 2 semanas yo publiqué un video donde hablaba precisamente sobre el concepto de organización, ¿sí? Sobre qué significaba una organización, qué responsabilidades tenía, qué gestiones podía hacer y qué tipo de incidencia podía hacer frente al gobierno, que claramente es participación en política, ¿sí? Este tipo de organizaciones también entendimos que eran diferentes tipologías, privadas, públicas, etcétera, y lo que hacen frente al gobierno es precisamente incidir para que el gobierno sí reivindique los derechos. Esto no lo hace una organización de manera independiente. Por ejemplo, si de repente vemos discriminación en las mujeres o discriminación en la comunidad LGBTQ, sí, o que de repente no tienen acceso al trabajo o a la vivienda, sí, es donde surgen las organizaciones y por supuesto crean esa organización y despliegan todas sus acciones para poder incidir frente al gobierno. Muy parecido a lo que mencionó Henry Mejía hace un momento con la incidencia y la elaboración de la ley que llevaron ante el Congreso. Obviamente la forma de participación depende mucho, puede ser directa, puede ser indirecta también, puede ser directa ante el Senado, ante la Cámara, puede haber una incidencia de tal manera que se apruebe determinada ley o determinada acción que reconozca los derechos de las personas con discapacidad. Esto implica que las organizaciones sí pueden participar en política, sin embargo, es importante, como bien menciona Henry Mejía, sí, la situación particular. Y por supuesto, esto de la situación particular implica que esto depende de las personas que están en el momento. A manera de ejemplo, recuerden ustedes las madres de Soacha, ¿recuerdan? Y su relación con los falsos positivos. Las madres de Soacha lo que hicieron fue hacer una gestión y una movilización y empezar a hacer una incidencia frente a esa acción del gobierno y cómo el gobierno asesinó a algunos jóvenes en el país. Este es un ejemplo muy claro de cómo una organización
puede y participó en participó y además ellos de forma directa sí pudieron hablar con el Centro Democrático y de forma clara y abierta y manifestaron su desacuerdo. Esto es algo muy complejo, por supuesto, y claramente entiendo que tenemos que depender de los estatutos de la organización, pero en este ejemplo que hablo, fue muy claro que las Madres de Soacha como organización expresan su repudio al Centro Democrático. Obviamente eso es un proceso que aún está en investigación, etcétera, pero generó pugna. También cuando hablamos de diferentes grupos políticos como los liberales o el partido de la U o el partido conservador, lo voy a poner a manera de ejemplo, no estoy hablando nada real en este caso. Imaginémonos, por ejemplo, el partido conservador que tiene una postura en contra del aborto, ¿sí? Y de repente, sí, es muy probable que un partido conservador diga, aquí está prohibida la comunidad LGBTQ, ¿sí? Entonces, en ese contexto, pues, lo que debería uno pensar, sí, es que precisamente la comunidad que está viendo discriminada debe ir a conversar con ese tipo de partidos, ¿sí? Entonces, no estoy hablando precisamente de una prohibición, sino que es importante crear un análisis, una reflexión específica para cada una de las organizaciones y la intencionalidad con la que se creó. Y bueno, hasta aquí llega mi participación, que ya me están avisando. Gracias, Mario. Ahora vamos con, ¿quién alza la mano? Anderson. Está alzando la mano Anderson, adelante. Vale, muchas gracias. Qué pena, se me adelanté a las demás que querían participar, pero voy a ser muy conciso con mi participación. Me parece muy interesante realmente el debate que se está generando, las perspectivas, los puntos de vista que se generan. Creo que no soy el único, porque en la medida que cada uno va aportando y también en la definición de esos conceptos, es que vamos construyendo también una decisión acerca de y sobre las organizaciones que de pronto daría y traería a colación la organización, pues precisamente FENASCOL, siendo FENASCOL una federación nacional en la cual pues todos tenemos una conexión clara que nos identifica, que nos reúne, que nos integra y nos toma desde allí como posturas como personas sordas. Y frente a ese contexto, la pregunta cabe sí o no la participación en la política. Y frente a ello, pues ahí el debate surge y el análisis que se genera acerca de si es posible, si no es posible, sobre los acuerdos o desacuerdos que hay con relación a esto, si de pronto en otra ciudad hay acuerdo con relación a esto o en otra no. Entonces es muy importante tener esa claridad y quiero tratar de ser claro con mi idea. A lo que quiero llegar es un Estado social de derecho, es lo que le brinda a la ciudadanía la participación abierta en la política y tomar las decisiones a partir de las decisiones que desee tomar. Es diferente las organizaciones que ya tomarían como personas jurídicas en las cuales entran a tomar un partido y en lo cual esto conlleva y trae unas consecuencias. Finalmente, sabemos que de por medio hay unas conversaciones, unas alianzas, unos favoritismos que hay dentro de la política acerca de determinadas políticas y organizaciones. Seguramente hemos visto cómo la ciudad de Medellín también ha traído estas posturas y en cuanto la administración pública también encuentra afinidad con ciertos partidos políticos, pero ahí es donde el Estado como institucionalidad le permite ese derecho a la ciudadanía. Y la pregunta y la reflexión es acerca de las organizaciones, la incidencia que genera en el Estado y a partir de las decisiones que toma conforme a la ciudadanía. Esta incidencia es directamente hacia el Estado y cómo su rol neutral a partir de esta incidencia pues avanza en la construcción más la participación política. Sí quedan entredicho muchas cosas y queda en reflexión tal vez de qué tan apropiado y sea viable. He visto que hay un relacionamiento muy cercano, muy fuerte a través de la historia con el Centro Democrático por años desde la organización, desde esta organización y pues también han venido beneficios a partir de ello. Pero ¿por qué no, por ejemplo, en el caso que se hizo con esta difusión que ha traído tanta discusión? Previamente se ha hecho participación de Petro en otras ciudades, en otras regiones de Bogotá, y podría haberse planteado esa invitación. Y a mí me molestó realmente cómo se hizo esta difusión en apoyo a un candidato y no se hizo previamente a otros candidatos que han participado incluso en la región de Bogotá. Entonces es una exigencia de derechos, de garantías para todos, porque todos somos una nación. Y ahí es donde está el sordismo también a favor de empoderar a todas las personas sordas en relación a este tema. Qué pena, gracias por avisarme y de verdad sí soy un poco rebelde con el tiempo.
Muchas gracias, Anderson. Bueno, quiero reiterar la pregunta que ahora estamos planteando. Cuando las organizaciones se adhieren a un movimiento político a favor de un beneficio, ¿sí? Tienen beneficio de esta adhesión y favorecen a la comunidad sorda, ¿ustedes qué piensan al respecto? Omar, adelante. Bueno, en relación a lo que se está diciendo y la incidencia que se puede hacer en el contexto político, bueno, en educación tuve que hacer varias investigaciones y veo grupos políticos como de las comunidades indígenas, que es la organización UNIC, que es Organización Nacional de Indígenas de Colombia, UNIC. No es gubernamental, es una organización de las comunidades indígenas. Son asociaciones de las comunidades indígenas, UNIC. De allí, hay un movimiento político que se llama MAIS, que es una bandera roja. Eso es un movimiento político de las comunidades indígenas. Son actores indígenas sin participación de voto. Pues ellos están unidos al pacto histórico. Y están unidos también con UNIC. Es algo que puede investigar. También otro grupo de la comunidad afro en Colombia, los afrocolombianos, es la comunidad afro que se encuentra en el país, es también una organización nacional, que también tiene un movimiento político que se llama ADA. ADA es Alianza Democrática Afrocolombiana. Es un grupo político y hacen incidencia política. Y demás, dime demás organizaciones, el Partido de la U, el Partido Liberal, etc. Entonces es de reflexionar. Hace poco FENASCOL monta un video, una publicación que habla que Pico, pues que vayan, etc. Yo alcancé a pensar que tenía un apoyo a este candidato. Pues no sé, al Centro Democrático, que por qué no, etcétera. Después Henry da una explicación como director de FENASCOL que queda más clara. Y pues es importante que aprendamos que la comunicación debe ser clara desde el principio, porque pues genera un impacto en la comunidad sorda. Importante generar conocimiento para reflexionar, entonces eso es importante. Ojalá de FENASCOL, también del comité, de las asociaciones, van a tener contacto con otros grupos políticos, el democrático, liberal, etcétera, para que también den información y que FENASCOL pues pueda también dar esta información de los diferentes candidatos. Así la comunidad sorda puede recibirla y pues puede recibir esta diversidad de información para todos. Eso era lo que, pues lo corto que quería mencionar, pues también mencionar que la unión es importante. Pensar que alguien va a ganar con una discusión o con una guerra, vemos la historia en Estados Unidos, en más o menos al tiempo el presidente Lincoln, que es la estatua que se ve en Estados Unidos sentado, él, en ese tiempo una guerra en la parte del norte y el sur, estaban en guerra el norte y el sur de Estados Unidos, los militares, pues bueno, los se mandaban a una guerra civil. Entonces, pues, hubo una guerra en este país y en el norte, allí mandaron, pues, a una persona sorda y lo mandaron a investigar. Y lo mismo en el sur, un militar, y lo mismo en el sur. También el jefe, el militar, lo mandó, una persona sorda, los mandaron. El caso es que ellos se encontraron uno con el otro. Y pues no sabían si era sordo o no, se dieron cuenta que cada uno era sordo, soltaron sus armas y empezaron un diálogo bastante largo. Los militares pensaban, mandaron a otra persona para saber qué había pasado, qué pasó con el primero. Estuvieron buscándolos, los encontraron y fue sorprendente porque había muchas personas a su alrededor. Y
Y pues los llevaron ante sus comandantes. Preguntaron qué había pasado, pues contaron la historia. Y esto te tuvo unas consecuencias, los mandaron a ejecutar. Pero entonces, ¿qué pasó allí? Mandaron una carta al presidente Lincoln, presidente de Estados Unidos en ese momento. Y el presidente vio la historia, recibió la historia de lo que había pasado. Y decía, sí, fue un apoyo hacia la comunidad sorda. La respondió. Cuando el general recibió la carta directamente del presidente, los reunió todos porque todos estaban expectantes de saber qué era lo que iba a pasar. ¿Y qué decía esta carta directamente del presidente Lincoln? Lleva miedo y es algo muy importante que debemos pues tener, tenemos, que debemos apropiar. Es algo más grande que la guerra. La unión es más grande que la guerra. Es algo de reflexionar. Es importante que esta unidad, pues que no pensemos en discutir, en pelear con el otro. La unidad de las personas sordas, lo que tenemos como personas sordas es muy importante. Sí, somos humanos y nos equivocamos, pero estos errores se pueden solucionar y podemos construir y avanzar. Entonces, unas palabras para reflexionar. Muchas gracias, Omar, por esa explicación. Muchas gracias por eso. Ahora vamos con Juan Daniel. Gracias. Lo que hablan es importante, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Omar. Cuando hablamos del movimiento que hacen las organizaciones a la comunidad, en especial a nuestra comunidad, que es la comunidad sorda, pero hablándolo en un rasgo muy general, tenemos que mirar cuál es el enfoque que va ligado desde la comunidad sorda hacia las organizaciones y qué incidencia política se puede realizar. Por ejemplo, dentro de las organizaciones, tienen el poder de hacer que tienen que informar de manera clara y explicar qué sucede y qué situaciones se van presentando con los candidatos políticos. También, por ejemplo, aclarar todos los puntos, también las posturas, las discusiones, tenerlas claras, las opiniones, también que se conozcan de mayor claridad y que se ha sabido y qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos una ley desde la comunidad sorda que es la 932 sobre el 982, perdón, sobre el acceso a la comunicación y a la información para la comunidad sorda, por ejemplo, el caso del servicio de interpretación y poder acceder a esta información de manera inmediata y transparente, porque, por ejemplo, siempre estamos esperando y buscando a dónde podemos encontrar información. Entonces, las organizaciones se hacen responsables de hacer este trabajo enfocado hacia las personas sordas, como por ejemplo FENASCOL y las diferentes asociaciones que se la están pensando todo el tiempo en organizarse y mostrarnos a nosotros. No es que nos tengamos que enfocar y de pronto irnos por algún político, sino la idea es no estar a favor de nadie, sino que cada uno pueda evidenciar de pronto sus propuestas, que las podamos conocer y que de pronto sepamos y que se nos explique de manera clara qué postura y que de pronto también las organizaciones son neutrales y que nos den la información de que nosotros como ciudadanos tengamos la postura y el derecho a votar. Entonces, estamos en un país democrático y la idea es que no se realice proselitismo. Esa palabra a lo que nos indica es que no tenemos que tener una postura hacia una sola persona y no sé si de pronto estamos enfocados en X o Y partido, sino que de pronto si las personas entonces se les va a brindar se les va a favorecer en trabajo. La idea no es esa, la idea es que la persona pueda hacer su voto libre de manera
de pronto que sí, que la organización no obligue a la persona a votar, sino que se pueda manejar de una forma neutral y que su voto se pueda llevar a cabo como un ciudadano libre y que pueda escoger como quiera. Por ejemplo, si FENASCOL dice, mire, nos vamos a enfocar y vamos a hacerle campaña a Petro, a Fico, a Rodolfo. La idea es que los trabajadores o los afiliados a FENASCOL no tengan que votar por la persona que de pronto la federación esté apoyando, sino que cada quien de manera democrática se pueda enfocar en el candidato que desee, y teniendo en cuenta, por ejemplo, todo el tema legislativo y normativo de cada organización. La idea no es esa, es que a conciencia y de manera neutral se puedan hacer de pronto este tipo de escogencia al momento de hacer la votación, y que sepamos que existen unas leyes y que se dan a cumplir dentro de nuestro país, pero que el Estado y de pronto todo el proceso político nos pueda dar a nosotros como personas sordas de pronto calidad en información. Y esa es la pregunta, ¿se ha hecho o no se ha hecho? ¿Lo hemos venido manejando? La idea es que la comunidad sorda tenga una postura y que no se haga esa confusión de pronto de tener favoritismo, sino que nos den la información de manera clara y transparente, que nosotros podamos participar, las organizaciones lo pueden hacer, y no es que no puedan o tengan de pronto alguna restricción en esto, sino la idea es que nos brinden a nosotros la oportunidad de conocer cada político y saber qué podemos hacer. Por ejemplo, como las noticias, Noticias Caracol, Noticias RCN, que llama e invita a los políticos para que nos den de pronto su plan de campaña, y no es que ellos estén a favor de cualquier político. La idea es que les informar a las personas, igual a nosotras las personas sordas. No es que estén obligados a que todas las personas sordas sigan a X o a Y candidatos, sino es netamente para brindarnos información a la comunidad sorda. Gracias. Muchas gracias, Juan Daniel, por esta explicación. Gracias por compartir, y a todos los participantes por aportar en esta conversación. Ahora vamos con otra pregunta, pero vamos con Henry. Henry, las organizaciones, así como FENASCOL, hacen parte de la sociedad civil y tenemos un Estado social de derecho. FENASCOL, ¿cómo puede responder como sociedad civil ante el Estado? Bueno, muchísimas gracias. Con la pregunta, primero quiero dejar una claridad, porque parece que todavía se generan confusiones, y yo creo que es por el video que en FENASCOL divulgamos. Fue un video bastante corto que de pronto se llevó a malas interpretaciones y de pronto se pensó que FENASCOL de alguna manera estaba haciendo politiquería, y hay personas que dijeron, sí, claro, es que Anderson tiene razón, es que FENASCOL está haciendo como politiquería o está mostrando ese favoritismo hacia algún candidato político y demás. Y entender que no estamos haciendo ese proselitismo. Estamos hablando desde la neutralidad. Sin embargo, contarles que FENASCOL ha hecho participación política durante más de 38 años. FENASCOL ha estado participando en escenarios políticos con diferentes candidatos, con alcaldes, con gobernadores, con concejales, con representantes a la Cámara. FENASCOL ha participado y ha hecho incidencia en todos estos espacios. Y es extraño porque de pronto nosotros sentimos que, bueno, no sé cómo decirlo, no sé, de pronto desde la pasión, ¿no?, por Petro que hay en este momento, ese fanatismo tal vez ciego que hay sobre este candidato, siento que es eso al mencionar otro. Y entonces es una preocupación también y una postura muy revolucionaria. El objetivo como FENASCOL, yo vuelvo y reitero, porque a veces se dice, no, es que estuvo muy mal, es que debe ser igual para los dos, pero fue un llamado que se hizo, ¿cierto? Nos convocaron y nos dijeron, participen en una reunión para proponer algunos temas relevantes sobre la comunidad sorda, presenten nuestras propuestas. Claro, nosotros aprovechamos el espacio y bienvenido a las personas sordas. No es que haya un fanatismo,
Y es gracioso, yo siento que es algo gracioso y lo digo acá. Por ejemplo, y lamentablemente, digamos, no hubiera sido Fico el que me hubiera llamado, sino Petro. Mañana nos encontramos en una reunión, entonces nosotros desde FENASCOL damos la información, vamos a encontrarnos con Petro y muchos habrían aplaudido y habrían dicho, excelente, claro, sí. Y siento que la mayoría en este momento de personas sordas apoyan a Petro. Por ejemplo, Omar ahorita mostró aquí la propaganda de Petro y realmente FENASCOL hubiera entendido que si hubiera sido Petro el que lo hubiera llamado, yo creo que muchas personas estarían contentas, pero no fue el caso. Fue Fico el que nos llamó. Nosotros en FENASCOL contactamos a diferentes candidatos, hacemos la incidencia, convocamos, abrimos un espacio de diálogo porque hay muchas, a veces se nos cierran muchísimas puertas y no es algo fácil hacer esa incidencia y tenemos que trabajar y realizarlo. Nuestro objetivo como FENASCOL es que los candidatos también puedan escuchar nuestras propuestas. Hace 4 años atrás, cuando estaba el presidente Duque, nosotros participábamos con el equipo de personas con discapacidad. Sabemos que el gobierno no atiende por separado a cada una de las personas con discapacidad o grupos de personas con discapacidad, sino que atiende a la generalidad de personas con discapacidad. El año pasado nosotros participamos en conjunto y estuvimos haciendo las propuestas frente a Duque y a Petro también, pero con Petro no pudimos tener este acercamiento. Con Duque sí pudimos tener este acercamiento. Finalmente se logra también, queda firmado y se apoya a las personas con discapacidad. Quedó allí, pues, en el papel y en el plan de desarrollo también quedó allí estipulado, pero no se ha cumplido. No se ha cumplido hasta ahora, pues ahí, bueno, posiblemente ahora los candidatos vuelvan a decir lo mismo y no importa, seguiremos pasando las propuestas. Nosotros desde FENASCOL estamos divulgando esa información. Eso no quiere decir que FENASCOL tenga prohibido el tener un apoyo o un acuerdo o un convenio tal vez con algún grupo político. No sé si de pronto hay algunas señas diferentes para el tema de FECODE, esa seña. La Federación de Profesores, no sé, es así, bueno, la pueden hacer de esa manera. Y allí ellos divulgaron su apoyo a Petro directamente, ¿cierto? El Sindicato de Profesores FECODE. Ellos lo apoyaron y abiertamente lo hicieron. ¿Eso quiere decir que absolutamente todos los profesores estén a favor de Petro porque hacen parte de FECODE? Eso es imposible, es imposible. Es una decisión autónoma, individual de cada uno de los docentes. Lo mismo una organización política, supongamos el Partido Liberal, ocurrió que se alió con Petro. Y entonces quiere decir que todos se alían, ¿no? Se dividió y algunos se dividieron con diferentes grupos políticos o partidos políticos y eso ocurre. Es importante dejar claridad frente a esto. Nosotros como FENASCOL seguramente podremos de pronto desde el Consejo Directivo llevar una información a la asamblea de FENASCOL y también discutirlo allí sobre de pronto, de alguna manera, adherirnos a unos procesos políticos y poder apoyar. Lo podríamos hacer, desde FENASCOL lo podemos hacer, porque en los estatutos no dice que está prohibido el hacerlo. Entonces podemos hacerlo, de pronto algunos van a estar en desacuerdo, algunos sí, algunos no, pero la asamblea decide. Y de pronto la asamblea decide que no, en ese caso nosotros no podríamos hacerlo porque la mayoría ha tomado una decisión. Entonces nosotros como FENASCOL sí debemos realizar este contacto con todos los candidatos, pero ustedes saben, no es fácil a veces encontrar un espacio con los candidatos y ahora sé que muchas personas sordas han tenido encuentros con diferentes candidatos y están allí en esos espacios. Y yo recuerdo que vi un video tuyo, Anderson, que te encontraste con la vicepresidenta. ¿Cómo es que se me olvidó la seña? Con Francia, con la... Sí, con Francia, ¿cómo es la seña? ¿Ella? Ella, ok. Y te encontraste tú en ese espacio y yo no sé de pronto qué propuestas se plantearon en ese espacio, yo no lo sé, ¿cierto? Con Francia Márquez. Y también con diferentes personas, he visto que personas sordas se han encontrado con Fico, no sé qué propuestas han llevado, pero lo importante también es generar un documento y que los candidatos ojalá lo puedan cumplir. Ese es como el objetivo.
Bien, muchas gracias, Henry, por continuar con esto. Vamos ahora con la continuación, con Anderson Valle, su respuesta. Anderson, adelante. Perfecto, estaba esperando que hicieran allí el destacar mi imagen y realmente pues me dejaba muchas cosas que pensar también y reflexionar. Primero, la política es algo a mí que está dentro de mis venas y que realmente siento que la política es algo tan amplio, un objeto que investigar en donde tantas personas suman sus voces, sus señas y también sus posturas en la que a la vez pues también dejan muchas cosas que reflexionar. Y trayendo a colación algunos apuntes que hacía las intervenciones anteriores, que no es el objetivo tampoco de generar aquí una polémica, sino más bien un análisis crítico a partir de este mismo espacio de debate, de construcción, de opiniones, en donde seguramente nuestra emoción también nos embarga en nuestras palabras y nuestras señas, pero bueno, trataré de controlar también mi pasión por la política y ser muy, muy objetivo en la información. ¿Qué ocurrió? ¿Todo está bien? Ok, perfecto. Alguien estaba allí levantando la mano y bueno, me distrajo. Bueno, finalmente es comprender, ¿no? Sobre las decisiones que se toman. Creo que Henry ha dado unos aportes muy claros sobre la experiencia de FECODE y en relación a su postura política y totalmente de acuerdo en lo que menciona. A partir de allí, de este llamado que hace algún candidato, y creo que es súper supremamente claro la información que das sobre el acercamiento que tuvo algunos candidatos con FENASCOR. Y desde allí las interpretaciones también que a nivel nacional las personas puedan tener desde su reacción, emocionalidad, a leer o a mirar ese tipo de difusiones. Y creo que pues es válido también reconocer y respetar toda opinión diversa al respecto. Veía y también recordaba los comentarios negativos en oposición a este tipo de acciones y también eso cómo deja analizar el nivel de encuentro de opiniones que está teniendo FENASCOL a ser una organización nacional y que finalmente también estamos hablando de un tema nacional, un tema del Estado que nos compete a todos y a todas, y en realidad también eso permite robustecer el Estado en ese protagonismo que finalmente como personas sordas pues nos permite también estar participando en esos espacios. Ahora, creería que las organizaciones como tal en su participación al dar un sí, pues al ver yo y al interpretar la información también deja entrever demasiado cuando se acerca la fecha a pocas semanas, a pocos días acerca de las elecciones. Y allí, pues, es el cuidado también sobre las organizaciones civiles y la ciudadanía, qué lectura pueden tener. También lo comentaba el abogado Juan Daniel sobre esas formas en las que se puede participar o esa neutralidad, imparcialidad que tienen las organizaciones sobre las decisiones. Y yo estoy plenamente seguro que FENASCOL, en su momento, cuando alguien esté direccionando como director de la organización en cuanto a ese relacionamiento con el Estado, con sus partidos políticos, con cualquier otra tendencia política, queda también un asunto muy complejo al mirar tantas lecturas y percepciones que se tienen con relación a estos a estas tendencias políticas. Pues finalmente vivimos una experiencia anterior sobre el relacionamiento que tenía con Duque y eso pues también llevó a muchos a alejarse de este tipo de movilización en su momento. Y es allí donde si hay algunos que le representa a Federico, pues finalmente estarán de acuerdo, pero hay otros que no y por eso también elevaban también su voz y su seña. Y allí queda la pregunta, o sea, ¿cómo no se compartió los otros espacios por el otro candidato? Y ahí pues también como ciudadanos pues la apertura que estemos opinando también y aportando esas posiciones y las explicaciones que ahora damos también la problemática que genera esto sobre las lecturas, que no es única sino que son muchas en las que esa información le llega a nivel nacional y esa lectura también puede ser muy diversa. Ahora, con relación a lo que comentaba sobre ese ejemplo, ¿cómo hubiese sido al contrario? Pues no sabríamos, es una hipótesis, también cómo hubiese sido la reacción y que seguramente también, pues nunca lo había yo vivido y
yo me desacomodaba, o sea, realmente yo me desacomodaba y yo vivía una sensación de no aceptar ese tipo de reacciones de la organización de FENASCOL frente a la política. Entonces, es un hecho de que esto también nos está llamando y nos está tensionando sobre las realidades que esto puede generar a futuro y los temores también que en la nación nos pueda conllevar este tipo de decisiones. Que sí, que no, que sea imparcial, que sea neutral, pues has dado también tus posturas, pero también entender las consecuencias que pues traería nefastamente y que eso pues no podría uno regresarse el tiempo, sino que el tiempo deberá continuar con las decisiones que se tomen. Muchas gracias, Anderson. Ahora vamos a continuar. Vemos que tenemos en esta en este en vivo muchas personas conectadas y cada uno genera sus interpretaciones, entendiendo que estamos hablando de organizaciones, de ciudadanos. Tenemos 191 personas conectadas y pues cada persona, ciudadano, desde su individualidad puede tomar la decisión y escoger a cualquiera de esos candidatos que tenemos para la presidencia. Hemos visto ya la intervención de los 5 invitados. Tenemos a Juan Daniel, a Henry, a Omar, a Anderson, discúlpame que se me estaba olvidando, Juan Daniel, y pues es importante tener esas claridades. Hemos visto en los comentarios, tenemos a Luz Mari López. Y dice... anteriormente, las personas sordas pensaban desde las organizaciones que las representan que eso no era necesario. Ahora estamos pensando en que debemos tomar posición política. Es importante y es importante que las personas sordas reconozcan qué significa tener una organización, ¿sí? Y cómo podemos desde ella generar movimientos, incidencia. Es importante dar claridad frente al concepto de ciudadano y de organización. Ahora, continuemos. Sabemos que las organizaciones... pues finalmente no deciden por la mayoría por quién votar y no hay un constreñimiento para que sus integrantes voten a favor de alguien. Entonces, ¿cómo hacen las organizaciones frente a este respecto? Vamos con Omar. Bueno, gracias. Con relación a esta pregunta en la participación y que cada uno tenga como esta acción y también a lo que dice Luz Mari. Bueno, antes la comunidad sorda, pues con los estatutos y con las normas no lo conocían, pero ha cambiado. La situación se ha transformado, se hace incidencia. Pero pues es de reflexionar esta pregunta. Las personas sordas, pues recuerden, participación política lo podemos hacer para apoyar o no a un candidato, Partido Liberal, Conservador, bueno, de todas las que hay, pueden tener participación política. Recuerdo que con Humberto, una persona sorda, él fue la primera vez, lástima que pues ya no podemos participar con él, pero bueno, él también estaba Daniel, el Partido Liberal, también Fernando y otras personas sordas que han tenido participación, Tatiana y otras personas sordas en diferentes partidos políticos que fueron candidatos, pero no sé, candidatos para el Senado, la Cámara, participación política a nivel nacional, en la Asamblea Departamental, participación de las personas sordas. Entonces, vemos que se puede, que las personas sordas pueden hacer incidencia por este respecto. También en el Espinal hay una persona sorda dentro del consejo. Entonces, han surgido también ciertas personas sordas que han tenido como esta iniciativa. Vamos poco a poco, es un proceso. Ojalá que se siga realizando, que está, no sé, a través de esta unión, o sea, a través del Pacto Histórico, el Partido Liberal, Conservador, etcétera, los diferentes partidos. No sé, por ejemplo, en el Pacto Histórico,
Petro o el Centro Democrático, bueno, o sea, alguno de estos partidos que apoyen a las personas sordas o que las personas sordas puedan apoyar, pues también tengan participación en el Senado y así en el Estado. Entonces, es un tema también de reflexión y ojalá pues esto continúe cambiando y cada vez tengamos más participación en las entidades del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Ahora vamos con Juan Daniel, que tenía la mano arriba. Daniel. Gracias, Cinda. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Omar. El proceso de participación es claro, nos queda claro, pero entendemos que no hay comunidad, no hay ciudadanía, no hay organización que pueda de pronto ordenarnos a hacer algo. Podemos hacer incidencia y dejarnos llevar por esta incidencia política. Sabemos que Colombia es un estado de derechos y que nosotros necesitamos reivindicarlos y que podemos tener decisiones claras en nuestras acciones y saber que de pronto una federación o una empresa o un jefe dentro de ellos no nos pueden ordenar que tenemos que hacer una votación por X o Y candidato. O sea, somos libres y podemos votar por quien queramos y ver este puesto político de una forma clara. Saber qué procesos llevan, por ejemplo, también qué funciones se tienen dentro de todo este espacio político. Desde mi experiencia y lo que yo he visto en diferentes comunidades, las posiciones que podido percibir es que generalmente los políticos se comprometen a mis cosas y realmente desde mi postura yo digo, bueno, en el enfoque propositivo, ¿qué necesitamos las personas sordas? Necesitamos derecho y tenemos que reivindicar nuestros derechos, sobre todo a la accesibilidad. Y cuando decimos listo, pero porque estos políticos no han cumplido, entonces vamos a una instancia legal y se hace una denuncia, pero realmente ahorita estamos en un proceso de garantías. Y la idea es que podemos dejarnos llevar por el partido que queramos, sea el partido de la U, liberal, cualquiera de estos partidos, y tener presente que es importante que necesitamos las personas con discapacidad, que se vea desde estos partidos, y tenemos presente que ya hemos evolucionado, y estoy totalmente de acuerdo con Omar y con Luz Mari, que realmente hemos cambiado. No estamos pensando como antes, realmente hemos evolucionado y ya no estamos igual como los conservadores y los liberales que vivían en guerra. Ahora tenemos diversidad de partidos políticos y no necesitamos enfrentarnos por opiniones diferentes. Realmente, si usted es lo que opina, hágale. Yo voto por quien quiera. Y la idea es que el domingo que nos toque votar, sea Petro, sea Fico, cualquiera que sea el que gane, realmente la idea es que cumplan y que el proceso de su presidencia dentro del país se pueda manejar bien y que nosotros votemos a conciencia y que escojamos a la persona que, pues, que creemos que realmente es buena, porque es el futuro de Colombia, que todos estamos presentes de poder garantizar que estos procesos se lleven a cabo realmente y que estos políticos cumplan o no. Y si cumplen o no, pues que las organizaciones y los ciudadanos voten de manera libre, pero que estén pendientes si lo hacen de manera correcta o no, y que todo se vea reflejado en las urnas. Somos libres de hacerlo, pero votemos bien, votemos a conciencia. Miremos las situaciones, lo que está pasando, también las necesidades, miremos, tengamos memoria y también miremos hacia el futuro, seamos visionarios y aprendamos en que las organizaciones pueden participar, pero que tienen sus funciones de llevarlo ya sea paralelamente o también teniendo presente si los intereses de la comunidad están enfocados en ellos y realmente nosotros como colombianos debemos trabajar y hacer incidencia política, pero también tener presente el cumplimiento de lo mismo, si cumplen o no, porque sabemos que las leyes ya están hechas. Entonces podemos decir, mire, esta ley ordena esto y es que usted no puede estar sobre las leyes, y siempre tenemos que tener presente
importante que los políticos se comprometen a muchas cosas, pero también es importante que dentro de la comunidad sorda nos remanguemos y hagamos incidencia realmente de lo que necesitamos sobre nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra lengua, y nos apropiemos de esto, porque realmente es un compromiso y nosotros podemos hacerlo. Por ejemplo, como las comunidades indígenas, las comunidades afro, también nosotros como comunidad sorda necesitamos hacer esta incidencia política, hacer una mirada desde todos los ángulos y poder evolucionar en este aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Daniel, por esa explicación que nos das. Ahora vamos a continuar con Mario. Muy bien. En relación con lo que he estado diciendo, cuando hablamos del Estado, la sociedad civil, es importante que cada uno de nosotros, ¿sí? Y en mi caso particular, yo fui ex miembro del Consejo Directivo de FENASCOL y estuve allí, conocí los procesos, todo lo que se podía hacer o no se podía hacer al interior de la federación, y ese fue un gran aprendizaje de mi parte. Y entendí desde el interior de FENASCOL que era importante el principio de neutralidad. Y por eso, cuando vi ese video, inmediatamente me asombré y vi que lo que yo había aprendido al interior de FENASCOL de repente se desvirtuaba y que había cambiado. Eso fue lo que ocurrió, ¿sí? Y aquí no estamos hablando de estar en contra de FENASCOL o ir en desacuerdo con ellos, sino que es importante generar estos espacios de inquietudes, de preguntas, como el video que publiqué en mis redes sociales y que Henry Mejía respondió. Entonces, es importante, como han mencionado, por supuesto, reconocer que esto ha evolucionado y se ha transformado, y que además todos tenemos diferentes opiniones y diferente libertad de opinión, por supuesto, y también tenemos que entender que la comunidad sorda no es que seamos estáticos, sino es que hemos tenido una evolución, unas costumbres distintas, y así como las personas oyentes han sufrido transformaciones, ¿sí? Es importante que la reconozcamos también al interior de la comunidad sorda. Y por supuesto el video generó una reacción bastante caótica, por supuesto, del que hemos estado hablando, y es importante generar un aprendizaje al respecto de este caos que se generó para generar un tipo de conocimiento nuevo. Ya yo creo que todos hemos hablado en términos democráticos, yo no creo que no hay necesidad de repetir, pero es importante que FENASCOL tenga una estrategia y pueda manejar esto. Como ustedes saben, cuando Henry Mejía hace cualquier gesto, todo el mundo reacciona inmediatamente, ¿no? Entonces, por supuesto, vemos que hay una incidencia fuerte, ¿sí? Y entonces allí tenemos que involucrar elementos pedagógicos, tenemos que ver cada situación, como la del video de la que estamos hablando. Obviamente, insisto, no estamos hablando de una prohibición ante este tipo de publicaciones, sino enfocarnos un poco al caos que se generó, ¿sí? Ya lo hemos explicado, ya se ha mencionado en diferentes videos. Entonces, claro, ese video generó malas interpretaciones, caos total en la comunidad, y por supuesto es importante que después de todo esto, FENASCOL pueda tomar esta iniciativa de motivar un voto libre por cualquiera de los candidatos presidenciales que están en contienda. Sí, sería importante que se explicara y se diera esa posición a todas las personas sordas desde FENASCOL, diciéndoles que pueden votar libremente en democracia. Sí, esta podría ser una estrategia explicativa, digámoslo de alguna manera, por ejemplo, una estrategia didáctica, así como por ejemplo cuando un director técnico, sí, está en un partido de fútbol y empieza a decirle a su equipo que tome cierto movimiento para lograr el gol. Algo así debería hacer FENASCOL, ¿sí? Tomar como una especie de orientación para poder, obviamente, no generar favoritismo, sino explicar con claridad y generar conocimiento para que las personas sordas puedan votar libremente. Ahora bien, sin importar que gane o quien gane aclaración de intérprete, es importante que la federación genere este tipo de espacios de comunicación, ¿sí? Para poder generar esos cambios. Y pues bueno, el video en efecto generó esta conmoción, y es normal que haya ocurrido esta conmoción en todo el país, y por eso yo creo que es importante de alguna manera, no sé, algunos pueden pensar que no es necesario, pero yo creo que sí es importante que previamente expliquemos este tipo de situaciones y este tipo de libertades para evitar confusiones. Sí,
Entonces es importante que de forma previa, antes de cualquier publicación, de repente el director Henry pueda aclarar y pueda decir en términos de generar conocimiento, sí, qué es lo que la intencionalidad de los videos y así evitar, por supuesto, cualquier tipo de problema. ¿Sí? Así como la analogía que les digo con un director técnico en un partido de fútbol que tiene como esa perspectiva amplia, una estrategia de campo, por supuesto, así cuando esa estrategia de campo va indicando qué hacer o qué no hacer, ¿sí? Y recordando que cualquier gesto y cualquier cosa que diga Henry Mejía genera una reacción inmediata, pues deberíamos aprender de esto y que la federación tenga una estrategia más de campo, más de orientación. Muchas gracias, Mario. Ahora, con este compartir de opiniones, quiero agradecer a cada uno de los participantes. Ahora quiero que, por favor, proyectemos el video de Julián Luango, que reside en San José de Guaviare. Veamos el video. Hola a todas las personas sordas y a los líderes de la población. Pude ver el video que publicó FENASCOL sobre la candidatura y muchos sordos empezaron a quejar, habían comentarios positivos, negativos, acuerdos, desacuerdos, así como en las asociaciones, sus grupos de WhatsApp también habían videos con algunos comentarios. Entiendo que como personas sordas cada uno es libre de opinar, de pensar lo que quiera. Algunos dicen que en los estatutos de las asociaciones o FENASCOL no existe algún apartado relacionado y dado este contexto quiero dar mi opinión, quiero contarles lo siguiente. La gran mayoría piensa que es importante que los estatutos definan si es permitido o no la participación en política de las asociaciones o de FENASCOL, pero en los estatutos no aparece ninguna palabra o un concepto que prohíba la participación en campañas políticas. Eso no aparece en los estatutos. ¿Por qué? La prohibición de la participación en campañas políticas vulnera los derechos. Y por eso es que en los estatutos no hay ningún artículo que diga eso. Hay que entender que somos asociaciones sin ánimo de lucro. Y esto representa una libertad de cada asociación, porque es independiente y es libre de tomar parte. Depende de la asociación si decide a través de su junta, su consejo directivo y sus socios y entran en un consenso y en un acuerdo y definen apoyar como comunidad sorda a algún candidato, pues pueden decidirlo. Eso es parte de cada asociación o fundación o asociación independiente. No existe una prohibición, porque la Constitución Política no habla de ninguna prohibición para las organizaciones en cuanto a la participación en campañas políticas. Es un sentir de cada quien si se ve representado o no. Otra cosa es si en alguna asociación sus socios están polarizados por un candidato y la otra parte por otros, están en desacuerdo con esa parte, la asociación no puede obligar a todos a votar por alguno. Es libertad de cada quien, de cada individuo. Y pues haciendo la comparación, por ejemplo, con los oyentes, vemos que muchos dentro de sus organizaciones entran en acuerdo y deciden apoyar alguna candidatura, así como fundaciones apoyan a cierto político, porque están unidos. Y ellos sacan provecho de esa unión. En cambio, dentro de las asociaciones de sordos hay muchas divisiones y diferencias de opinión. Frente al tema de los estatutos, si en los estatutos se dice prohibido participación en campañas políticas, esto vulnera los derechos y hay que entender la libertad de todos. Muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos, chao. Bueno, muchas gracias por este video de este líder sordo. Ahora tenemos dos personas que no sé si quieran complementar o hablar un poco frente al video relacionado. Luego hacemos una pregunta más a Henry, el director de FENASCOL, y luego hablaremos acerca de la licencia de conducción, porque hay inquietud frente al tema. No sé si alguien puede alzar la mano y opinar frente al video anterior.
Tenemos Juan Daniel y tenemos a Anderson. Ok, tranquilo. Entonces vamos con Juan Daniel y a Anderson con su pregunta al final. Este video nos deja una reflexión muy importante a toda la comunidad con respecto al tema de que es impuesto y que de pronto nuestros derechos se están vulnerando para enfocarnos en algún político. La idea es que hay que tener un plan estratégico de trabajo y es lo que mencionaba Mario anteriormente, igual que un partido de fútbol. Si va a nivel de estrategia y surge cualquier tipo de dificultad porque no está la información, no existe el medio de comunicación, las asociaciones pueden de pronto inmiscuirse y decir, mire, necesitamos de pronto hacer un llamado y vincularnos para poder ofrecer esta información y dar tranquilidad a la comunidad. Por ejemplo, si la información está y FICO la da y la organización la toma y la manifiesta a la persona sorda, se agradece. Si de pronto una federación la toma, también se agradece, al igual que las organizaciones. La idea es que sea un enfoque claro de que es informativo. No hablamos sobre, mire, es que ustedes tienen que votar por X. No, o sea, es un tema de participación social donde nosotros vamos a ir a recibir de pronto conocimiento y una información que es importante para nosotros y que las organizaciones, por ejemplo, dentro de las asociaciones encontramos diferentes estatutos y normativas, de pronto que tienen que ser neutrales, que tienen prohibiciones, de pronto posturas, no es así, o sea, son libres y realmente las, si son organizaciones no gubernamentales, significa que no estamos ligados a todos los temas del Estado, sino que somos libres y podemos proceder de esta misma forma, generando incidencia para que netamente a la comunidad sorda con base a una necesidad en el restablecimiento de derechos con todo el tema de educación, laboral, salud y poder escalonarnos a todos estos y hacer un compromiso realmente grande porque es una responsabilidad de poder enfocar todas estas propuestas y podérselas mostrar a la comunidad sorda. Toda la planeación de, bueno, estos 4 años, ¿qué van a hacer? Es que es muy importante para nosotros y dentro de las asociaciones investigar y poder mostrar, porque también los socios también lo pueden hacer. O sea, ustedes saben que las asociaciones, el interés de ellos es uno, y también de sus afiliados es el mismo, es el derecho a la libertad de información, a poder acceder a ella y decir, mire, yo quiero participar, yo quiero informar esto de lo que recibí de X político. Y está totalmente libre de poder hacer esta participación y podernos dar esta información de manera clara, comunicarlo de manera clara, hablando con respecto al tema de participación de manera igualitaria y no estar de pronto como por debajo de el tema de la información, porque todas las personas acceden a ellas menos nosotros, entonces las organizaciones también lo pueden hacer. Gracias. Muchas gracias, Juan Daniel, por tu explicación. Antes de continuar, creo que Mario va a agregar un poco más y luego vamos con Anderson con su pregunta y al final don Henry hablará sobre la licencia de conducción. Ahora, por favor, Mario, espero que seas sucinto. Muy bien. En relación con todo lo que hemos conversado sobre la democracia y la libertad que tenemos todos y que hay que obligar el voto, por supuesto, esta es una construcción que hemos tenido entre todos en un espacio democrático. Ya es algo que hemos insistido bastante. Al respecto, yo creo que en relación con la situación que se generó, yo creo que es importante recordar la ley 1471 del año 2001, donde se habla que las organizaciones políticas tienen un elemento de gran importancia. Es decir, sí, es importante que el Estado, sí, y las organizaciones de la sociedad civil tengan acuerdos y tengan consenso sobre este tipo de pedagogías que tiene que trabajar. De tal manera que, sin importar que seamos de derecha o de izquierda, haya puntos de encuentro, sí, y evitar que se genere otra vez este tipo de confusiones. Entonces, es importante que se generen acuerdos, sí, y que es en este momento de discusión que hay, donde no estamos diciendo que es algo que se deba hacer, sino que es importante que haya una recomendación
en relación a los acuerdos, en relación a cómo hacer gestiones ante los diferentes candidatos, es importante que nosotros tengamos el conocimiento y tengamos sobre todo el derecho a la accesibilidad. Yo creo que esa es una reflexión que quiero dejar al final para todos ustedes. Muchas gracias, Mario. Ahora continuemos con Anderson. Bien. Una pregunta, pero antes de hacer la pregunta, también el contexto del que nos trae Mario, el cual estoy de acuerdo, y rescatar algo que mencionaba sobre esos acuerdos establecidos son realmente importantes desde una organización. Finalmente, los afiliados de esta organización pues, van a llevar a cabo ciertos encuentros para tomar ciertas decisiones. Y aquí vengo con la pregunta. Sea cualquier decisión que tome una organización, sea un sí, sea un no, pues creo que finalmente estamos en un estado social de derecho, en un estado de democracia, en el cual pues buscamos también la realidad y la transparencia, pero que también hay otros niveles de cómo hacer política, en fin, toda esta realidad en el cual estamos en nuestro territorio colombiano. Quisiera preguntar si FENASCOL previamente había hecho ya un anuncio, una previa asamblea para establecer esta afiliación o decisión de apoyo a la campaña y adherirse a la campaña de FICO. Y esa, pues a partir de esta pregunta, pues saber también la decisión y la postura de la organización que se tiene y con respecto a ello también los afiliados y la ciudadanía, cómo hace la lectura de esto. En realidad, la estructura que finalmente pues se maneja, sí, llevó a cabo esta discusión por medio de una asamblea, si la intención fue de la mayoría o si finalmente también hay un acuerdo en que se establece una apertura a cualquier carácter político en una promoción pedagógica, didáctica a la ciudadanía sorda. Y creo que es muy importante poder llevar en paz esta reivindicación de las libertades de las ciudadanías sordas y también su libertad de decisión. Es una pregunta que quiero extender allí, no con la espera de una respuesta, tampoco de una manera irónica, pero sí creo que es pertinente hacerla. Muchas gracias, Anderson. Gracias por compartir en este espacio. Gracias a muchos de esos sordos que han comentado y ha dado su opinión. Frente a la pregunta a continuación que le voy a hacer a Henry, ¿FENASCOL puede o no participar en política? Por ejemplo, a razón de ese video que se publicó frente a la campaña de Fico Gutiérrez, ¿o debe ser neutral? Y si eso significa que todos están obligados a pensar igual. ¿FENASCOL qué decisión tiene? ¿Qué opina? Cuéntanos. Ok. Muchas gracias por la pregunta. Y siento que esta pregunta va muy relacionada con la pregunta que también hizo Anderson. Entonces van muy, muy de la mano y voy a responder. Lo primero es que quiero darles un poco de contexto desde la experiencia que hemos tenido en FENASCOL, no solamente hablando de los candidatos actuales, sino también debemos devolvernos al tiempo y entender la participación política que ha tenido FENASCOL. Estamos hablando de más o menos 1984, cuando se funda FENASCOL, y a partir de esa fundación hubo muchísimos apoyos políticos. Nosotros, por ejemplo, nos relacionamos, no sé, de pronto ustedes conocen esta seña que es de Samper, el expresidente Ernesto Samper. Esa era su seña. Y en el año de 1984, Samper estaba como concejal en Bogotá. Él hacía parte allí del consejo. En esa época, del más o menos, estamos hablando del 91, cuando se crea la Constitución, y sabemos que el tema político estaba muy, muy delicado. Nosotros, antes de esa época, antes de la Constitución, lo que hicimos fue que, de pronto, como ustedes saben, siempre habían como estos procesos de donaciones y apoyos parlamentarios y demás. Entonces, lo que hacía FENASCOL era poder aliarse, y en este caso lo hizo con Ernesto Samper. Y a partir de allí, pues se conseguían algunos recursos
Y con esto, de pronto, digamos que también se hacía una campaña de alguna manera política a partir de beneficios políticos. Y eso era lo que hacíamos en FENASCOL y trabajábamos con Samper. Luego él se volvió, pues, digamos, estuvo como concejal, luego pasó al Senado. Seguimos trabajando con él. En la Cámara también estuvimos con Colin Crawford. Esta es su seña y su nombre es Colin Crawford. Él estuvo en este espacio, nos articulamos con él y con él se creó la ley 324. Ya después, FENASCOL siguió trabajando y durante toda su historia lo ha hecho desde el 84 hasta ahora. Esa participación política se ha visto de manera indirecta o directa, se han llegado a acuerdos con algunas asociaciones, con la asamblea, en diferentes espacios. Por ejemplo, la pregunta que tú me hacías, Anderson, si todavía en la asamblea se habla sobre esto, realmente nosotros no sabemos, porque es que siento que todavía se piensa que estamos apoyando un candidato. Anteriormente se hizo un video dando claridad y dando explicación. Nosotros en FENASCOL en este momento no estamos apoyando ningún candidato, mantenemos la neutralidad, pero siento que es ese afán también de pronto, ese fanatismo de por qué FENASCOL se está aliando con Fico y todavía sigue esa postura que para nosotros realmente es confusa. El video que se divulgó fue un video aclaratorio de que FENASCOL mantiene la neutralidad. Si ya de pronto hay una mala interpretación, posiblemente sí, hubo un error, no fue claro. Pero nosotros en FENASCOL lo que dijimos es, ojalá nosotros podamos seguir contactándonos con diferentes candidatos, porque en estos momentos la situación política es compleja y además también está el país muy polarizado porque cada uno pues obviamente tiene una postura personal y política también. Y entonces hay diferentes encuentros y diferentes propuestas y no hay una unanimidad como personas sordas y una propuesta que podamos hacer. Y ojalá fuera así. Es lo que yo reflexiono y anteriormente también lo que mencionaba Omar y me hizo pensar y estoy de acuerdo con lo que decías, por ejemplo, en cuanto a las comunidades indígenas, en cuanto a las comunidades afro, que mantienen esa unidad y esa organización y falta en la comunidad sorda. ¿Cómo estar unidos? Por ejemplo, desde el DANE, esta es la seña del DANE, desde el DANE se menciona que más o menos en Colombia hay 500.000 personas sordas. No sabemos si hay 500.000 realmente, si es un dato exacto, esas son las estadísticas del DANE, pero puede que haya menos. Que estemos mal contadas más o menos unas 200.000 personas sordas, por poner un ejemplo. Entonces somos 200.000 personas sordas que podríamos también estar allí y participar en el Senado. Anteriormente, como ustedes lo saben, han habido diferentes personas sordas que se han lanzado pues, en estos procesos políticos. Ha estado Daniel Ocampo, Francisco Chaus, ha estado también una persona de Sincelejo, que esta es su seña, y su nombre es Javier. Javier también estuvo en este espacio de Sincelejo, u otra persona que esta es su seña y se llama Michael. Sí, su nombre es Michael y es de La Guajira. Y han estado como candidatos en los diferentes espacios y no han logrado como llegar a ese punto y estar en esos cargos. Pero entonces, ¿cómo nos unimos como comunidad sorda y podemos dialogar también sobre esto y preparamos también y construimos desde una postura política, unidos como personas sordas? Y sabemos que de pronto hablamos de comunidad sorda y también hablamos de personas con discapacidad, que hay muchísimas, están personas ciegas, personas con discapacidad física, que han intentado también estar en estos espacios y ser candidatos y demás y no lo han logrado. Entonces, ojalá que nos reflexionemos esto, que lo pensemos, que socialicemos y que construyamos, porque es que es un espacio de diálogo y de construcción también para ese trabajo político que queremos hacer y apuntar al mismo objetivo. Entonces, yo respondo a tu pregunta, Cinda. Nosotros desde FENASCOL hemos tenido una participación política, claro que sí, y debemos hacerlo. Para mí es obligatorio, es necesario hacerlo. La Constitución nos da ese derecho y debemos aprovecharlo. Es un deber. Pero desde FENASCOL no quiere decir que nosotros estemos de alguna manera instigando a los otros a que lo hagan, no. Desde la Asamblea, como yo había mencionado, nosotros podemos llegar a unos acuerdos y podríamos publicar
de esta manera a con quién estamos apoyando o a qué candidato estamos apoyando o no, o hacerlo de manera neutral. Entonces, en FENASCOL nosotros ya habíamos dado la claridad, no sabemos de pronto si fue que hubo algún error, si el video se llevó a malas interpretaciones, pero nosotros en FENASCOL seguimos trabajando también y llegando a ese contexto de pronto con Petro. Nosotros no sabemos qué vaya a pasar próximamente y necesitamos también acordar, tener un mismo discurso, un documento, unas propuestas claras que se pueda presentar a los diferentes candidatos, unas entrevistas, y la idea es trabajar articuladamente. Yo reitero nuevamente, nosotros como FENASCOL sí debemos participar de manera política o tener una participación política para poder hacer una incidencia. Entonces, es eso y esa es mi respuesta. Muchas gracias por tu explicación, Henry, director de FENASCOL. Gracias. Tenemos en este momento muchas visualizaciones frente a este tema de organizaciones y participación política. Este debate fue muy importante. Muchas personas están a la espera sobre el comité del plantón. ¿Qué nos tienen para decir frente a licencia de conducción? Ahora vamos a continuar con Henry. Continúa al respecto. Ok, bueno, quisiéramos tener más tiempo para ampliar este debate, pero lamentablemente el tiempo no nos da, hay muchas personas que nos están viendo y realmente desde FENASCOL estamos muy contentos porque sabemos que este caos que se generó es algo importante y que también continúe pasando desde la construcción. Que la comunidad sorda tenga claridad también a cómo funciona ese sistema político. Porque es que es muy importante, a veces la comunidad sorda no tiene claridad de ese sistema político, qué es, cómo hago esa participación política, cómo es esa participación también desde el enfoque legislativo y demás. Pero nosotros desde FENASCOL hemos creado un video sobre el PASE, la licencia de conducción, y se los quiero presentar ahora. Un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia. Un saludo para todos. Espero se encuentren bien como yo lo estoy. El tema en esta ocasión es el Ministerio del Transporte. Gracias a todo Colombia que por Facebook ha compartido los diferentes videos, incluyendo al Comité de Líderes para una planeación efectiva. Ayer tuvimos una reunión por la plataforma de Zoom en donde llegamos a unas conclusiones. Recuerden que en una emisión en vivo de Notiseñales, en donde participó Daniel Ocampo, Henry, el director y yo, recuerdan que teníamos como plazo el mes de abril para una respuesta, y en vista de no tenerla, en las primeras semanas de mayo se realizaría un plantón. De seguro que sí lo recuerdan. Bueno. Desde la dirección de FENASCOL se realizó un oficio y fue enviado el día 7 de mayo del año 2022. Queremos mostrárselo. Miren. ¿Sí lo vieron? Y hasta el momento no se ha tenido respuesta alguna del Ministerio de Transporte. Silencio total. Así que se ha decidido realizar el plantón. Un plantón con todo tipo de vehículos, carros, motos, que seamos muchos. Invitamos a todo Colombia a que se haga presente y a todos los que puedan apoyarnos, así no sea una necesidad para ellos en estos momentos la licencia de conducción, para que podamos hacer nos presentes en multitud allí frente al Ministerio del Transporte y causemos traumatismos y nos hagamos sentir en número. Pueden llevar pancartas, pendones. Recuerden que el anterior plantón del 26 de marzo del año anterior, del cual ya ha pasado un año y dos meses, si aún tienen guardadas algunas de estas pancartas, tráiganlas para ese día. También cornetas, vuvuzelas, tambores, platillos, pitos,
lo que sea necesario para que seamos muchos haciendo incidencia frente al Ministerio de Transporte. La fecha del plantón está para el día 2 de junio de este año, a las 8 de la mañana, hasta la hora que sea necesario. Cuando en el Ministerio vean la situación, de seguro harán que pase un comité conciliador para alguna reunión en donde se establezcan las peticiones. Por ejemplo, si dentro de dicha reunión el Ministerio solicita firmar un acta para la aprobación de las peticiones, pero no inmediatamente, sino tal vez para dentro de una semana después de esto, pues nosotros no levantaremos el plantón y nos quedaremos allí. Acamparemos a las afueras del Ministerio durante el mismo tiempo que ellos propongan para acceder a las peticiones. Si es una semana o el tiempo que tengamos una respuesta positiva del parte del Ministerio, les damos el tiempo que necesiten para organizar y gestionar todo. Cuando lo tengan listo y aprobado, firmado por el presidente de Colombia y constitucionalmente aprobado, podemos estar tranquilos y nos dispersaremos dando por terminado el plantón. Si por razones laborales alguno debe irse el sábado en la noche, entendemos, pero quienes puedan viajar e instalarse en carpas, aquí son bienvenidos. Igual que algunos que viven en la ciudad de Bogotá, pueden estar en el plantón y acampar con nosotros. También son bienvenidos, porque el objetivo es por fin tener firmado el documento oficial por el presidente de Colombia, ya que no podemos seguir aguantando. Llevamos más de un año disolviendo el proceso con diferentes excusas y no pasa nada. Así que la decisión está tomada y nos vamos a un plantón indefinido. Así que todos debemos estar unidos. Esperemos que todos nos apoyen en esta movilización. Eso sería excelente. Vamos a informar a los diferentes medios de comunicación, Caracol, RCN, City TV, Canal 1, para que hagan el cubrimiento y se haga presión al ministerio, que seamos visibilizados por el gobierno, para que obliguen a la cabeza del ministerio a cumplir, porque tenemos iguales derechos que las personas oyentes. No podemos estar por debajo de ellos, somos iguales, necesitamos cumplimiento. Espero sea muy claro. ¿Listo? Nos vemos el 2 de junio en el plantón. Esperemos que las asociaciones se organicen muy bien. Eso era todo. Listo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, ya vieron este video y, mejor dicho, ya estamos listos para este encuentro. Ya recuerdan la fecha. Cada uno de ustedes recuerden que somos una comunidad. Vamos a estar muy, muy unidos y ojalá que nos podamos encontrar en este espacio. Ya no aguantamos más. No podemos dar más espera. Y FENASCOL, ya como ustedes saben, hemos intentado, hemos tenido diferentes reuniones, mesas de trabajo, pero han postergado la respuesta. Entonces sabemos que va a haber cambio de gobierno. Eso quiere decir que cuando hay cambio de gobierno se interrumpe el proceso y se debe realizar nuevamente esta incidencia porque hay un retroceso. Y ya creemos que es suficiente. La comunidad sorda está cansada. Entonces, bueno, los esperamos para que nos encontremos en este espacio, que es que seamos muchísimos más. El año pasado, el 26 de marzo, fue muchas personas y esperamos que esta vez sean muchísimas más. Entonces, muchísimas gracias. Cinda, te cedo la palabra. Muchas gracias, Henry, por explicarnos acerca de la licencia de conducción. Gracias a todas las personas sordas, oyentes que nos visualizaron en este espacio. Gracias a todos los participantes que dieron desde el respeto su opinión y propiciaron este espacio. Muchas gracias a todos, también al servicio de interpretación que estuvieron tras bambalinas haciendo el servicio de interpretación oral. Les cuento que volvemos los miércoles y los viernes, retomamos Notiseñales en el horario de las 4:30. Siempre teniendo en cuenta el lema de la toma de conciencia por los derechos de las personas sordas. Espero que no falten los miércoles y los viernes
a NotiSeñales. Muchas gracias a todos y damos cierre a este espacio realizado por FENASCOL. Y recuerden esta información que hemos dado frente a las organizaciones y la participación política. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.